Gente, sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a reaccionar a la final River contra Flamengo y además les voy a contar cómo después de esa final me quise desinstalar de la vida. Hagan predi, boludo, ya sabemos que gana Flamengo. No te hagas el chistoso, pelotudo, no te hagas el chistoso. ¿Eh? Pedazo de pelotudo, no te hagas el vivo. Amigo, encima ese día en Lima, el sol daba perfecto, hay unos fotones de ese día. Es más, yo soy un mufa porque en el entretiempo me puse de fondo de pantalla la foto que estaba Borré con Escoco así agarrado de la cabeza así. Alves, Mari, Caio, Rafinha, Felipe, che, tenía un buen equipo igual, pero nosotros jugamos mejor. Así forma Flamengo esta tarde. Justamente Diego Alves, el arquero, ex Valencia. Rafinha, Caio, Pablo Marí, el español, ex City. Felipe Luis, los cuatro integrantes de la defensa. Gerson y William Arao, los dos volantes de juego, de contención. Everton Ribeiro, Bruno Enrique, el uruguayo de Arrascaeta. Y Gabigol, Gabriel, los 11 de Flamengo, Valente, no, es el puesto. Ah, adelantame esta mierda. Señoras y señores. Amigo, mirá el 11 que tenía River y mirá lo comparado a la mierda que tenemos ahora, boludo. Armani, Martínez, Cuarta, Pinola, Casco, Montiel, Enzo Pérez, Palacios, De la Cruz, Nacho, Borré y Matías Suárez. Literalmente el mejor equipo que tuvo River en toda su historia en cuanto a funcionamiento, el de 2019. Lástima que no pudimos levantar la copa. Se vendrá la orden del chileno. Todo listo, señores. Mueve Flamengo. Gerson, cambiando esa pelota. Y el banco, es verdad. También teníamos un buen banco, boludo. Teníamos un buen banco. Jugándola para De Arrascaeta. Sí, Gallardo también lo sabría. Viene el centro, viene, sale Armani. Bien, va chocando Armani. El arquero. Ahí tiro Armani, libre. Armani encima tuvo una tajada en esta final. River. Nacho Fernández contra Felipe. Va al centro, va. La busca Matías Suárez. Lo puede Arao y está Borré. Amigo, yo cuando hizo el gol Borré sentí que éramos campeones de América, pero lo sentí en mi interior. Dije, ya está, somos campeones. No saben cómo grité este gol, chat. No saben cómo grité este gol, boludo. Miren. Esto, cuando Nacho es Coco y se pone así de frente con Borré, el muchachito que está acá saca un fotón y yo me lo había puesto de fondo de pantalla en el entretiempo. Ya me lo había puesto de fondo de pantalla porque ya está. Esta es la foto del campeón. Somos campeones. Ya está. No podemos perder. Y bueno, después pasaron cosas. Qué bueno que era Borré, boludo. Hizo goles en fase de grupo. Octavo, cuarto, semifinal. De Borré. La merecía, Borré. Te la merecía, Rafita. Poniendo la pelota abajo. Dolorosa para el arquero. Aquí. La merecía, un anticipo fallido. River que estaba predispuesto ya para tomar esa segunda pelota. Enzo Pérez que activa por la derecha al centro. Qué golazo. La pelota que supera aquí. Aquí va a superar. Una indecisión de Arao. Se quedó quieto. Otro futbolista no puede responder, Caio. Y la media vuelta. ¡Qué orto! Dale, chupame la pija. No muy esquinada. Éramos bicampeones de América y encima le habíamos ganado la semifinal a Boca. O sea, era una cosa increíble, boludo. No, era una cosa increíble. Nacho Fernández y ahora bajo del arco Montiel, atención. Aquí se viene el pibe, dásela a Rafa. La pelota para Borré. Sigue River, sigue. Este es Palacio. ¡Ay, mira vos, señoras mira y vos, señores! Cerca estuvo River. ¿Cómo y lo baile, lastima? Y si encima tiempo, puede combinar River baile, la exactitud, la capacidad para resolver rápido, como recién hizo Fernández, para activar la corrida de Montiel, mucho más, porque lo obliga a Flamengo a retroceso, a ser un equipo largo, a tener que defenderse con poca gente. Qué tristeza, muy buen partido de River. Qué tristeza. Lo más triste es que encima Pinola Gabigol lo tuvo de hijo todo el partido. O sea, todo el partido Gabigol no le había tocado, estuvo todo el partido parado, desaparecido. Ya saben qué pasó después, no me rompan las pelotas. Quedó descubierta la espalda de Enzo Pérez y ahí lo aprovechó. Te odio, te odio, me cagaste la vida. La pelota la está media vuelta, ¿eh? Ahí está media vuelta. Matías Suárez. Suárez, pégale bien. Está muy libre por la derecha, Everton Ribeiro. Aquí se viene Felipe Luis, va al centro, va para Gabigol, el arquero sale. Armani. El balón largo viene. Arao que pifia, saca Caio, le queda Palacios. De Palacios. En el vuelo controlaba ya mismo Diego Alves, saque de arco. Dios, qué cerca que estuvimos. Sigue, entrega para Bruno Enrique, habilitado. Atención, ahí está. Uy, se lo pierde, viene Gabigol, rebote. Ahí está Everton Ribeiro, Armani. Yo cuando no entro esta dije, ya está, tenemos la suerte del campeón. Es como la de Boca en Madrid que pega en el palo la de Jara.
Dije, ya está, somos campeones, ya está. Si no entra esta, no entra ninguna. Cuando la jugada viene acá, el cambio de ritmo lo deja tirado a Pinola. Ahí no la puede enganchar. Y acá reclamaba Pinola. No, no. Pegó el brazo. No es mano, cierre el orto. Cierre el orto, no es mano. Reclamaba penal. Ah, dale, tomátela. Gabigol. Vos sabés que me parece que Tobar hizo el gesto como que iba a esperar algo del VAR, me parece. Yo acá me cagué todo igual. Cuando lo estaba viendo en vivo, me cagué todo. Esteban Ostojic es el encargado del VAR. Árbitro de Uruguay, que reemplazó al señor Aro de Perú, ¿no? Dios. Correcto, sí, señor. Claro, yo estaba viendo el partido con mi vieja y con mi hermano. Mi vieja hincha de Boca fanática, mi hermano hincha de River. No, el sufrimiento, boludo, de ese partido. Ahora les voy a contar más adelante lo que pasó en los dos goles del Flamengo. Ahora les cuento. Cómo me duele esta jugada, boludo. Cómo me duele esta jugada. Atención, está habilitado, gol, metela. El centro de Suárez, viene, señoras y señores. Matías Suárez, sí, es Suárez, un cagón igual. Es un cagón, boludo. Es un cagón, Matías Suárez. Pegale al arco, rompele el arco, tirá bien el centro. No hagas esa pelotudez, Dios mío, boludo. Marí, dale, atención, dale. Pecho, volea. Borré dice, ¿y por qué no me la das? Y porque está linda para entrarle al arco, la torre. Claro, porque en el viaje de la pelota, Nacho Fernández entendió que ese pase no iba a llegar. La tristeza ahora... O sea, Gabigol me cagó la vida, literalmente, boludo. Gabigol me cagó la vida. Ahora al final del video les cuento por qué, pero me cagó la vida. ¿Por qué estás triste, Uri, si están ganando? Flaco, sos pelotudo, te entrena. ¿No ves que acá dice Flamengo 2, River 1? ¿No ves que no lo ganamos este partido? ¿Sos tarado? Cómo me duele estos cambios, boludo. O sea, era poner a Quintero, poner a Nacho Escoco y ya estaba. Ganabas el partido. Ganabas el partido. Se confundió terriblemente Gallardo con los cambios, lamentablemente, y lo pagamos muy caro. Prato no estaba para jugar, Quintero estaba para jugar. Quintero estaba para jugar, así teníamos la pelota. Y Nacho Escoco tendría que haber entrado, porque encima Nacho Escoco el partido anterior le había hecho un golazo a Central Córdoba, que River sale campeón del torneo matemáticamente, que le había hecho un golazo, que se había pasado como a 3, hasta el arquero se pasó. Tenía que jugar Escoco, tenía que jugar Nacho Escoco. Además estaba con la confianza altísima, Prato estaba medio bajo. Bruno Henrique perfila, viene para Diego, y está Gabigol. Gabigol habilita, viene Bertón Ribeiro, buen enganche, centro, centro, de Rascaeta. Señoras y señores, ahí va Diego. Ah. Oh. Te juro que viendo el amigo, cuando caí digo, ya está, este la clava en un ángulo. Encima tiene la 10, o sea, lo primero que vi es que tenía la 10 y que iba a tirar una volea, dije, ya está, esto es gol, pero bueno. Por suerte o por desgracia no lo metió. Y este cambio también, boludo. Por esto es que lo odio a Paulo Díaz. Por esto es que lo odio. Por eso es que muchas veces hasta lo critico de más. Porque primero igual Gallardo se confunde con el cambio. Porque lo mete a Paulo Díaz por Milton Casco. Porque Milton Casco estaba lesionado y faltaban 15 minutos. Yo la verdad lo hubiera dejado a Casco. ¿Qué querés que te diga? Me parece que Casco en una pierna es mejor que Paulo Díaz. Y lo mete a Paulo Díaz lateral izquierdo. Y luego vamos a ver en el primer gol del Flamengo que a Paulo Díaz se le escapa la marca. ¡Atención Álvarez! ¡Viene y está Palacio! No... ¡Mirá si entraba esa! ¡Mirá si entraba, boludo! Era apuntar bien, boludo. Palacio le pegó como 5 veces al arco en esta final, boludo. Quisiera que entre una, boludo. ¡Se puede creer! Bueno, ¿cómo, se acaba burro, de boludo? ¡Pará! ¡El tampoco... segundo gol River! ¡Qué capacidad para luchar! ¡Ojo que está libre Vitinho! Ahí está Bruno Henrique, está acá Flamengo. La pelota va dentro para Rascaeta. Gabriel, gol. ¡Gol! Flamengo lo hizo, Gabigol. Se equivocó Prato. Señoras y señores, 1-1 el partido, Gabigol lo hizo. Vamos a confirmar la posición. Una jugada extraordinaria de Bruno Henrique. Extraordinaria. Parecía que tenía todo cerrado. Claro, yo acá estaba viendo el partido con mi vieja y con mi hermano. Y Gabigol hace el primero. Yo primero estaba rezando que sea offside. No fue offside. Entonces, bueno, tocó patear un poquito el mueble. Pero lo peor viene después. Camino sin salida. Sin embargo, se las ingenió para hacer una jugada extraordinaria, llena de gambeta, llena de engaño, de es que freno. Bruno Henrique era muy peligroso. Había que un pase en corta. ¿Cómo este pelotudo?
Acá no ves, a Pablo Díaz se le escapa la marca. Está bien, acá está en offside, pero cuando le pasan la pelota ahora no está en offside. Que está el VAR, está el VAR. Claro, claro, por eso decía. Está esperando la... Mirá, yo estaba rezando que esté en offside, boludo, y no. Y no, no está en offside. Mirá cómo se le escapa la marca, y a Pinola también. La, no, está habilitado. No, no, atrás de la línea de la pelota, no. Y Gabigol, oportuno, después de un muy mal partido, hace esto. Qué triste. ¿Cuánto me dijo Chelo? 4 más. Pelota para Gabigol. Bueno, acá, más o menos por acá, yo estaba viendo el partido, como bien le dije, con mi mamá que era de Boca, y mi vieja dice, no, lo peor de todo es que ahora van a tener que aguantar la prórroga con estos cambios. Y yo le dije, mamá, cerrá el orto, no sé qué. 4 más. Parte pelota la jugada, para Gabigol. Cabecea Pinola. Así quiere Pinola, Gabigol. Ahí dije, mira, ahora nos hacen el segundo. Dije así rápido como para mufar. Y le pega a Gabigol y bueno. Gol, Pinola, Gabigol. ¡Gol! ¡Gol de Flamengo! 46 minutos y medio. Gabriel, Gabigol. Y bueno, ahí cuando este muchacho salió de una favela hace el segundo. Uricarp arranca a romper en llanto. Arranca a decir, no lo puedo creer, no lo puedo creer, la concha puta de mi madre, no sé qué. Le empiezo a pegar al piso desquiciado, llorando. Termino de ver el partido. ¡El goleador de Flamengo! Obviamente lo putié en 40 idiomas a este hijo de remil puta. Y único error de Pinola, señoras y señores, Flamengo 2, Rivera. Cuestión. Así es el fútbol. Ahora les cuento por qué Gabigol me cagó la vida. Así es el fútbol, un capítulo más. Gabigol. Bueno, cuestión. Termina la final, salen campeones. Ah, encima pará, cuando estaba viendo acá, qué asco que me dio. Cuando se hizo expulsar. 9 de Flamengo. Porque estaba provocando también a Bolón. Cuando se hizo expulsar, lo que lo he puteado este hijo de puta. Lo que lo he puteado este hijo de puta, boludo. Bueno, se hizo expulsar, lo puteé en 40 idiomas. Es todo que quería ir a buscarlo. Con 10 se queda, Flamengo. Con 10 se queda, River. ¿Cómo te odio? Me cagaste la vida. Cuestión. Le termino de contar la anécdota. Bueno, yo arranco a llorar. Desquiciado, a los gritos, no sé qué, me voy a mi pieza. Y cuestión que Uri en ese momento tenía, o sea, estaba tomando unas pastillas para la alergia, ¿no? Yo tenía una alergia bastante fuerte, tenía que tomar unas pastillas cada 24 horas, que eran como si fuera una droga, como si fuera una, no tengo una droga, pero es como que te duermen, digamos, ¿no? Las pastillas, me metí dos otras pastillas que no voy a decir lo que son, como que me quería directamente, como. Exterminar del mundo después de lo que había pasado, no lo podía creer. Como saben, River es mi vida, estaba muy afectado por lo que había pasado, más que recién había pasado, no lo podía creer que en 2 minutos se nos había escapado esa final. No quería saber más nada. Después, encima, no me dormía, no sé por qué, es como que me alteró más, porque no sé ni lo que tomé, me alteré más. Empecé a llorar, le empecé a pegar al placar, a la pared, rompí el placar, me rompí las dos manos. Creo que sigo teniendo, bueno, no se nota un choto, ¿no? Pero acá tengo una cicatriz. De pegarle a las cosas, rompí todo el placar, la pared quedó hecha mierda. No está bien, obviamente que no está bien, pero bueno, en el momento estaba sacado. Y Gabigol, ¿por qué digo que Gabigol me quedó la vida? Bueno, me cagó la vida. Como bien le dije, yo tomaba unas pastillas para la alergia. ¿Qué pasa? Yo tomé las pastillas, esas que estaba tomando para la alergia y las otras pastillas. Al otro día me levanté todo el cuerpo brotado, la cara, la panza, las manos, todo. Todo brotado, era un asco, amigo. O sea, fue el peor día de mi vida. Me levantaste todo brotado, un asco. Y estuve aproximadamente 2 años y medio tomando pastillas porque me brotaba. O sea, me ponía nervioso, me brotaba. Transpiraba, me brotaba. Me iba al mar, me brotaba. O sea, Gabigol literalmente me cagó la vida porque por 2 años y medio casi que no salía a ningún lado porque cada vez que hacía algo me brotaba y era muchísimo el estrés. Y es más, me estresaba y me volvía a brotar. Mirá lo que mandan, boludo. ¿Ves? Qué chat de mierda, boludo. Mirá lo que mandan. Mirá encima esta cara, boludo, dale. ¿Cómo te odio? Me cagaste la vida. Sorete.